Poco a poco, en medio del caos y con menos personas de las que se esperaba evacuar, continúa la apresurada salida de ciudadanos occidentales y afganos. España ha desplegado un dispositivo de rescate con 110 militares en Dubái y Kabul. En la capital afgana, 20 efectivos se han unido a los 17 geos y policías que ya estaban allí. El objetivo, reforzar los controles de acceso al aeropuerto y localizar a los trabajadores afganos. Todos los que tienen que llegar para entrar tienen que superar, que ya es muy difícil, los checkpoints establecidos por los talibán. Y luego el problema es la cantidad de gente que se acumula, que también impide el movimiento hacia las puertas del aeropuerto. La OTAN, que ha pedido a Estados Unidos que mantenga a sus militares hasta finales de mes, continuará su despliegue hasta que finalicen las evacuaciones. Hay países como Estados Unidos que tratan de gestionar la llegada a su país de todas las personas que han evacuado desde Afganistán. De momento han acordado con 12 países que sirvan de tránsito para todos los desalojados y han pactado con otros 13, entre ellos 4 países latinoamericanos, que acojan temporalmente a ciudadanos afganos hasta que normalicen su situación legal. Nuestra máxima prioridad es evacuar de forma segura a los americanos, los afganos que han trabajado con nosotros y las personas con más riesgo, como mujeres y niños. Los talibán siguen dando pasos para gobernar el país. Ya está en Kabul su jefe político y cofundador, Abdul Ghani Baradar, para finalizar las negociaciones sobre la nueva estructura de gobierno y definir las líneas básicas de su modelo político.